Hola, rey Tamtianos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Disculpen que tengo esta voz como de José José, pero son la 1:38 AM y yo estoy haciendo gameplay en la noche. Es posible que me vengan a regañar, pero todo por ser, todo que sea por un buen gameplay y que ustedes lo disfruten y que les guste. Estamos nada más y nada menos que en Star Wars Battlefront de EA. Ustedes saben que EA ha hecho millones de juegos y la verdad de excelente calidad. Tenemos ahí todos los juegos de deportes, por ejemplo FIFA, los de basketball, tenemos los de Madden, tenemos también juegos de guerra como lo son Battlefield, con gráficas impresionantes. Y Star Wars Battlefront no se queda atrás. La verdad, este video lo quiero hacer nada más y nada menos para que ustedes puedan tomar una decisión de comprarlo o no comprarlo. Todavía, de hecho, creo que voy a tratar de subir este video. Y ustedes cuando si siguen desvelados a las 3 de la mañana, que yo creo que es a la hora que lo voy a terminar, ya puedan ver el video. A las 4 de la mañana también lo puedan ver. A las 5 de la mañana también lo puedan ver. A las 6 de la mañana. Que todo el domingo tengan todo el día para poder ver el video. Y saber que la beta todavía está disponible, porque la beta se acaba hasta lo que es el día 12. Hoy estamos a sábado, bueno, ya estamos a domingo 11, que de hecho ayer México, muy bien, ganó el pase a las Olimpiadas y ganó el pase a las Confederaciones. Muy bien México. Y bueno, como les digo, la verdad este es un gameplay para que ustedes lo vean. Les voy a ser sincero, yo ya había grabado un gameplay de lo que fue mi primera partida, pero lo grabé con cámara, grave error. ¿Por qué? Porque, y es que miren nada más, o sea, hasta esta toma es impresionante. Quiero que ustedes tengan una calidad en la pantalla Full HD, acá Super HD, 4K, acá con colores super masivos, acá super cool. Así quiero que tengan este gameplay. La verdad con la pantalla no se disfrutaba totalmente el gameplay, porque bueno, la pantalla, digo, bueno, si la cámara abarcaba cierta parte de la pantalla. Como les digo, yo ya había jugado, bueno, yo ya jugué este juego, entonces estoy un poco avanzado en lo que son, bueno, descansado en lo que son armas y todo eso. Así que bueno, como pueden ver aquí, o sea, lo primero que se logra ver exactamente perfecto son los gráficos. Tienen unos gráficos muy buenos, la verdad. En cuanto a sombras y todo eso, son gráficas muy buenas. La verdad, no decepciona a EA. Ya tienes garantía que si es juego de EA, las gráficas va a ser por lo menos que vas a tener que preocuparte, porque siempre van a ser buenas. Y bueno, nos metimos un modo de juego que es un estilo de como controlar las bases, como en Call of Duty, de controlar alfa, beta y bueno, ABC, en pocas palabras. Es este tipo de juego, la cosa que aquí tenemos que conquistar como este tipo de bombita y defenderla y tratar que los demás no la agarren. Es este tipo de juego. Y también hay otro tipo de juego que, bueno, no lo he probado, pero lo quiero probar exclusivamente para ustedes. Este sí ya, literalmente va a ser mi primer juego, o sea, mi primera partida en este tipo de juego, que creo que es el de naves, si no me equivoco. Y creo que, bueno, ustedes vean mi primera partida y, bueno, quedan literalmente mis primeras reacciones. En este video ustedes van a estar viendo mi opinión de cómo va a estar el juego, aparte del gameplay, lo voy a estar comentando. Y bueno, es cosa nada más de que me vuelvo a acostumbrar a un shooter. Como pueden ver, estoy un poco oxidadillo, ya que últimamente le metí mucho a FIFA, ya que el nuevo FIFA es algo que me estuvo costando mucho, porque ya no es lo mismo literalmente de lo que era el 15, entonces me he tenido que acostumbrar. Pero no es tiempo de hablar de FIFA, es tiempo de hablar de Star Wars. Por ejemplo, ahí ya me mataron. El partner start. Pues aquí con el partner, aquí yo lo cubro. Venga, chepa acá. ¿Dónde está? Mira, van a salir por acá también. Entonces vamos por acá. Por aquí han de salir. Sí, como les decía, ustedes todavía van a poder disfrutar el juego si ustedes lo ven este día domingo. Y bueno, más que nada yo, porque yo también quiero como estar bien informado y poderlo jugar antes de tomar la decisión, porque yo también estoy entre comprarme o Call of Duty 3. Pues obviamente me voy a terminar comprando los dos, pero quiero saber en cuál me conviene más invertirle primero el dinero. A ver, vamos a ver ahí está, cabecita. Tómalo, papá. Vamos a esperar un tantito en lo que nos recuperamos. A ver, vamos por acá. Vamos a ver.
Uy, 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 uy. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos a cubrir, mira, aquí he dejado como estas cosas, no sé qué sean. Vamos para acá, que aquí iba a estar la bomba. Está aquí entonces. Hijo, nos van a matar. No, 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 nos matan, nos matan. Dale, 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 dale. Ah, bueno, bueno, bueno. La conseguimos antes de que nos mataran, eso es bueno. Vamos arrasando con todo que voy. Y 4-3, listo. No, no puedo tener 3 muertes nada más. Vamos a ver. Es que te llegan por la espalda. Te llegan por los lados o por la espalda. Eso siempre es lo único que siempre me ha chocado de los shooters. Que hay mucha gente que es muy campera y muy tramposa. Y muy, que usa mucho el handicap, los bugs. Y aparte que son muy geeks a veces. Aquí, agarramos. Acá le damos la vuelta. Ok, creo que no terminé matando ninguno de esos 5 que estaban ahí. Ok, eso sí fue como un error mío. ¿Qué onda? A la bestia. Otro claim, ¿dónde está? Vamos por acá. Entonces, vamos a conquistar. Ah, mira, aquí está, perfecto. Mira, este chavo también ya se lo sabe. Vamos a darle una gana por allá. Por aquí ya. También por acá. Ok, este vato lo están matando. Es que son bien hack. Bueno, no hackers, son bien geeks. Son bien geeks, señores. Eso me choca. Ya, sepárense de la consola tantito. Jesús. Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Qué vente? No sé qué vente. Power up used. Ok, quién sabe. Bueno, vamos a defender porque creo que si la defendemos y ganamos, hacemos una partida perfecta. Bueno, nota. Uy, me mataron una vez más que maté. Tengo que matar uno. Dale, tú. Tú, 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 tú. Oh, shit. Shit, 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 shit. Al menos para quedar un poquito empatados, empatados. No, se me lagueó. No. No. Qué mal racha tengo, rey tamteanos. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Como pueden ver, es impresionante el juego. La verdad, cumple todas las expectativas. Mira, ve. Most pod activated. ¿Quién sabe eso? Ah, creo que de las cápsulas, o sea, el que activa más, fui yo. No rompe mis expectativas. La verdad, un juego padrísimo. La verdad, promete mucho. La verdad, aparte, para los fans de Star Wars, o sea, los sonidos, la imagen, las gráficas, los detalles que tiene realmente en la película, lo que creo lo que fue George Lucas, la verdad lo incluyeron muy bien aquí. El ambiente también está muy padre. Cualquier detallito, que si te metes en un cráter te quemas, de que los disparos se te van, o sea, que las pistolas se van sobrecalentando. Muy bien, cuidado muy bien los detalles. Imagínense, esta es la beta y la verdad es muy buena. Les digo, descárguenlo, si tienen la oportunidad, descárguenla. La verdad no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a quitar este, porque ahorita mismo voy a grabar lo que va a ser el segundo gameplay. Pero sí, yo creo que ya lo verán otro día. En el cual vamos a jugar el otro tipo de modalidad que hay aquí. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, vamos a ver. Lo recomiendo con un 10, la verdad. Y bueno, le pongo lo que sea. Submit. Ok. Este es el otro tipo de juego que les digo, el Battle Over the Massive AT&T's. In this mobile attack and defend game. Y bueno, estos tipos de juegos ya no están disponibles. Yo creo que después ya vamos a tener este tipo de juego que es disponible de lo que son las espadas, ¿no? El que nos enseñaron lo que fue en el video, en donde se ve a Luke y Darth Vader luchando. O no sé si están aquí en misiones. Y bueno, como podrán ver, este es como el menú que hay. Y aquí podemos ordenar. Vamos a ver en cuánto está la edición la más grande. No está tan cara. Bueno, no está tan cara. A comparación de la que yo me compré de FIFA, que sí estuvo extremadamente cara. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, suscríbanlo, compártanlo con sus amigos. Y la verdad, más que una marca, o sea, más que como lo hacen las marcas de venir a decirte, compra este juego porque es mío. Yo quiero literalmente que tomen en cuenta mi opinión, y si pueden, pruébenlo. Si no, vean gameplays, no solo de mi canal, si quieren, pueden ver gameplays de muchos canales, pueden agarrar sus expectativas y pueden decidir si comprar este juego, si no comprarlo, no sé.
Espero la verdad que les haya servido muchísimo este video. Y denle like, suscríbanse al canal porque próximamente vamos a tener un torneo de FIFA 16. Si tú eres uno de los amantes de FIFA 16, vas a poder interactuar con nosotros, vas a poder jugar con lo que es, o sea, conmigo y también con los demás reitamtianos que formamos esta gran comunidad. Pero bueno, no sé si se ha notado, pero siempre en todos mis videos siempre termino despidiéndome como tres veces porque me despido, digo algo, me despido, digo algo, me despido, digo algo. Y al final me despido y ya. Y como pueden ver, este video no fue la excepción. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos para que también puedan ver este video. Y nos vemos a la próxima. Bye.